Una vez que estáis dentro de la carpeta XAMPP, es decir, hacéis doble clic en la carpeta XAMPP para entrar dentro de ella, doble clic, dale, dale ya, no te veo, ¿le has dado? Bien, veréis que hay una carpeta que pone htdocs. Veréis que hay muchos archivos, muchas carpetas, pero hay una carpeta llamada htdocs. ¿Veis una carpeta llamada htdocs? htdocs, documentos. Está por la H. Pero está dentro de XAMPP. Tienes que haber entrado dentro de XAMPP. Sí, docs de documentos. Bien, entráis dentro de esa carpeta htdocs. Y ahora, una vez que estáis dentro de esa carpeta htdocs, veréis que hay un par de archivitos, hay una carpeta que pone XAMPP por ahí. Bien, pues simplemente, atención, pincháis por aquí donde esté vacío, tendréis mucho espacio vacío dentro de esa carpeta, y pincháis botón derecho, pegar. Botón derecho y pegar. Pegar lo que previamente habíais copiado. Bueno, pues lo que... Dime. Entonces, mira, cuando he ido a PrestaShop, tenía que coger la carpeta PrestaShop, botón derecho y copiar. Y entonces, ahora dentro de la carpeta htdocs, botón derecho pegar. Y lo que hago es hacer una copia de una carpeta en el otro sitio.